Inicio al resto de la Vía Sacra, contemplando en el año de la Biblia pasajes propios de los evangelios de los domingos. El domingo pasado contemplábamos la tentación, el demonio seduciendo y tentando al Señor en el desierto. Hoy contemplamos el Evangelio que con el favor de Dios escucharemos este próximo domingo. Es el domingo de la transfiguración. El Señor subiendo al monte Tabor, donde se transfigura y aparece Moisés y Elías. Señor, dice Pedro, hagamos tres tiendas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Pero el Señor no se queda en el monte Tabor. Hay que bajar. Y baja del monte Tabor para subir posteriormente al monte, al lugar llamado la Calavera, donde había de padecer en expiación de nuestros pecados. Vivamos esta Vía Sacra, ofreciéndolo por todos los enfermos que desean y anhelan estar con nosotros en este rezo. Paradójico, insólito, muchos enfermos, ancianos quisieran venir a este Via Crucis, y los que pueden venir están contemplando al Dios Morfeo, o sea, durmiendo el sueño del que duerme sin espera, sin amor ni conciencia. Oremos por ellos también, porque muere.
muerto no es el que yace en el sepulcro, muerto es el que, aun viviendo, no tiene ilusión, fe ni pasión. Iniciemos pues nuestra vida sacra.